Es curioso ver cómo las personas comúnmente separan dos términos, la filosofía y el mundo de la vida, cuando en realidad estos se relacionan entre sí de manera permanente. Vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! ¿Cuál es su nombre? Camilo. Lady León. Angélica Bermúdez. Daniela. Diana. Edwin. Camilo. Laura. Esteban. María Angélica. Angie. Cristian Camilo. Xiomara. Yuri Rojas. Jefferson Guzmán. Katherine García. Laura Pardo. ¿Alguien lo sabe? ¡Yo! ¿Alguien? ¡Yo sé! ¡Pregúntame! Camilo, ¿cuántas veces filosofas al día? Escuche, es que... ¿Cómo? ¿Qué fue eso? ¿Un sí o un no? ¿Cuántas veces? no, sabré decirte. Ni idea, no. No sé cuántas veces, pero son muchas, digamos... ¿Tres? ¿Cuatro? No sé, ¿dos? No sé. Ninguna. ¿Una? ¿Dos? ¿Filosofas? ¿Y eso qué es? ¿Pensar? ¡Correcto! Y aquí está su premio. Pues uno constantemente está pensando, ¿no? Continuamente. Pero veces, o sea, número no, pero sí lo hago seguido. Pocas veces. No me gusta filosofar, me gusta ser concreto. ¿Cuántas veces qué? Filosofas. Más. Más que todo, pues en las noches, sí. Como todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Bueno, pero no se enojen. La mayor parte del tiempo. Casi siempre. ¿Qué te digo yo? ¿Dos veces? ¿Tres? No, ni idea. Uy, muchas. ¿Qué? Igual para mí la filosofía es como el simple hecho de pensar. Entonces, pues, siguiendo como tal esa definición que le tengo, filosofo muchas veces al día. Cristian, ¿qué carrera estudias? Aeronáutica. Pedagogía infantil. Contaduría. Administración turística y hotelera. Diseño gráfico. Comunicación. Psicología. ¿Esta es la realidad que esperabas vivir cuando ingresaste, cuando te matriculaste a tu carrera? No, pues... La realidad de que desde lo que en este momento estoy haciendo... De hecho, no. No mucho, la verdad. Docentes, más que todo, la falta de calidad de muchos docentes. Sí, creo que cumple con todas las perspectivas que pensaba. Sí, claro, nosotros vivimos la realidad de primer semestre, igual que mi compañera, estamos en noveno, ya vamos a salir. Entonces, tenemos un contacto directo con la población desde el primer semestre y nos acercan a la realidad constantemente. No, esperaba algo diferente. Creo que a la universidad le faltan muchas cosas para que la calidad de la educación sea excelente. Sí, mucho. Sí, me encanta la carrera y lo que he visto hasta el momento me fascina, sí. Ay, me parece que sí, cumple las expectativas. ¿Pero la realidad que estás viviendo se asimila a lo que esperabas vivir en un inicio? Ah, no, obviamente no. Obviamente nunca han pensado, la universidad o la facultad nunca ha abierto espacios a la parte laboral. Sí, pero un poco, pues ha cambiado bastante. El trasnocho, toca trasnochar mucho. ¿Seguro que sí? No me gusta tu tono, ¿sabes? ¡Seguro que sí! Y ahora... Si bien cada persona es libre de expresarse, muchos sienten temor al manifestar su opinión públicamente. ¿Cuál es su nombre? No, pregúntale a ella, me perdí. Hola, buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Te da pena? ¿Por qué te da pena? ¿Qué pena contigo? ¿Te da pena? ¿Por qué te da pena? Una preguntita nomás. ¿Te da pena? ¿Cuál es su nombre? ¿Te da pena? ¿Por qué te da pena? Porque no sé, me da pena. ¿Cuál es su nombre? ¿Te da pena? ¿Por qué te da pena? No, mira, ya hay más. ¿Por qué te da pena? Ay, no, porque no me gusta loco de nuestro, no es que he venido. No, me gustan las entrevistas. Mira, ya hay más gente, hay mucha gente. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió.
Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. En mi opinión profesional, es tiempo para pánico. Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante de un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. La responsabilidad está en nosotros. Pablo Coelho. Hasta pronto.